¿Cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en esta ocasión con Tamer Frontier y hoy vamos a ver cómo conseguir y cómo subir las estrellas a nuestros Digimon. Esto es posible a partir de este nivel, el nivel 60. Todavía no he subido al 61. Gracias por ser tan evidente, no me ha dado por subir de nivel todavía y como sabéis del anterior vídeo, pues está la restricción de nivel 62 para continuar la aventura. Pero a lo que vamos, para subir de estrella o Digimon lo que necesitamos es pues esta zona, una nueva zona que como digo se desbloqueaba al nivel 60 y que tuve que gastar bastante energía, unos 200 o 300 casi de energía. Y por ejemplo, vamos a hablar a Ikari, no nos deja, pero fácil es, por ejemplo, en String nos vamos y aquí veis, como veis, pues a Sakuyamon pues la podemos subir de estrella. Y si le damos, vemos aquí lo que necesitamos, donde lo conseguimos, Elite Territory Takeru, que si entramos pues aquí nos van a aparecer absolutamente todos y podemos por ejemplo pues ir consiguiendo pues diferentes orbes de energía de diferentes colores que nos van a servir para subir las estrellas a nuestros Digimon. Los que tienen todavía que se le puede hacer 3 raid o raid, pues es porque no tengo Digimon que requieran esos cofres. Bien, pues como os decía, una vez que aquí es donde conseguimos los cofres de los Digimon y una vez que evolucionemos a 2 estrellas, 3 estrellas, así sucesivamente, lo que va a pasar es que nos va a pedir pues más cofres de ese tipo, más cofres del tipo Hada, más cofres del tipo Trueno, según el tipo que tenga el Digimon. Cada uno pues se encuentran, como digo, en esta zona y cada día pues podemos luchar unas 3 veces con cada uno de los entrenadores para ir consiguiendo los cofres. Cada pelea, cada lucha, pues nos va a costar pues 12 de energía cada una. Vamos a regresar a la ciudad virtual y vamos a conseguir las 3 estrellas para Sakuyamon. Bien, pues dicho esto, una vez obtenida, como decía, las 3 estrellas, lo único es que tenemos que darle a la pestaña String y cumpliendo los requisitos, más teniendo el dinero necesario, le damos a String y como veis, nuestro Digimon, en este caso Sakuyamon, ha pasado de 1 a 2 estrellas y como veis, pues nos vuelve a pedir energía y cada vez nos va a ir pidiendo más energía. Antes nos pedía, por ejemplo, vamos a ver los Engrimón, nos pedía 15, nos han aumentado en Wargrimón, perdón, nos ha aumentado en 10 más cada uno. Y podemos irlos consiguiendo, como os digo, aquí en la derecha o pulsamos directamente la pestaña Streak del Digimon. Pulsamos sobre el cofre necesario, nos va a decir quién es, le damos aquí y ahí tenemos las 3 opciones, las que queramos: combatir de nuevo, hacer un raid o hacer 3 raids. Aquí vamos a tener siempre la información de qué caja nos da cada niño elegido y la energía que nos va a consumir. Y esta es la manera de ir subiendo las estrellas a los Digimon, que también suben de poder. Como veis, también el poder de mi equipo ha aumentado. Bien, pues eso era todo por el vídeo de hoy. Era un simple tutorial muy muy cortito sobre cómo conseguir
subir, cómo conseguir los materiales, cómo subir de estrellas a nuestros Digimon y cómo seguir fortaleciendo nuestro equipo en consecuencia. Espero que os sea útil, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.
Bien, pues como os decía, una vez que aquí es donde conseguimos los cofres de los Digimon y una vez que evolucionemos a dos estrellas, tres estrellas así sucesivamente, lo que va a pasar es que nos va a pedir pues más cofres de ese tipo, más cofres del tipo Hada, más cofres del tipo Trueno, según el tipo que tenga el Digimon. Como el juego está en inglés, pues vamos a decirlo bien, nos va a pedir más cofres de Fairy, nos va a pedir más cofres de Thunder Energy. En el caso de Wargreymon, pues nos pedirán más cofres de Fire Energy o de Metal Energy. Y así según los tipos de los Digimon que nosotros tengamos. Y ya sabéis que se consiguen aquí o bien en la pestaña Stream del Digimon.